Yeah. Compañeros, compañeras, arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a Eibar. Pedro, Idoia, ongi etorri. Bienvenidos a nuestra ciudad. Mirad, si algo ha sido una de nuestras verdaderas señas de identidad, ha sido saber mirar hacia atrás, mantener viva nuestra memoria, nuestra historia, conocerla y reconocerla. Y por eso, la importancia que para nosotros tiene el reconocimiento de ciudad. Porque fue aquel 14 de abril de 1931, de madrugada, cuando nuestros ascendientes, padres, madres, aichichas, amamas de muchos de los que estamos hoy aquí, se lanzaron a las calles de Eibar y proclamaron la Segunda República. Y ese hecho histórico... Y ese hecho histórico es el que nos otorgó por el Gobierno de la República el título de ciudad, que perdimos en la dictadura y que volvimos a recuperar en la democracia. Y esa memoria, más reciente ya, nos permite no olvidar que hace ahora una semana se cumplen 4 años de la derrota de ETA. Una victoria de toda la sociedad, sin duda, pero que para nosotros los socialistas queda identificada en dos nombres propios. Nuestro grandísimo compañero Jesús Eguiguren, y nuestro lehendakari, mal que les pese a algunos, el lehendakari que pasa a la historia como el lehendakari de la paz. Pachi, eskerrik asko. En Eibar llevamos ostentando la alcaldía los socialistas eibarreses ya más de 28 años. Primero Aurora Bascaran, luego Iñaki Arreola y ahora yo mismo, hemos tenido la inmensa fortuna, pero a la vez la enorme responsabilidad de trabajar por y para nuestro pueblo. Y muchos han sido los logros, avances y transformaciones que ha sufrido la ciudad, eso es innegable. Pero a veces, para valorar mejor nuestra situación, lo mejor es analizar cómo estábamos, cómo estamos en relación a los demás. Mirad, en España existen más de 8.000 municipios y en Euskadi más de 250. Y es verdad que llevamos 7 años de crisis profunda, que tenemos una tasa de paro preocupante, que nuestras familias, nuestras empresas están luchando todos los días para salir adelante. Pero en abril de este año, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, realizó un estudio en municipios de más de 20.000 habitantes y llegó a la conclusión que Eibar era la séptima ciudad de toda España que mejor preparada estaba para afrontar la crisis. Más de 23 indicadores económicos, laborales, sociodemográficos o inmobiliarios, nos colocaron como una ciudad preparada ante la crisis. Por cierto, en este top 10 también se encontraban municipios que en ese momento tenían alcaldes socialistas como Portugalete o Baracaldo. En septiembre, ante el drama humano que todos y todas hemos visto, consecuencia de la guerra de Siria, hemos sido el primer municipio de todo Euskadi en ofrecernos como ciudad de acogida de refugiados. La protección del más desfavorecido siempre ha formado parte de nuestros genes. Y en ese sentido, somos referencias para colectivos como Stop Desahucios de cómo trabajar desde una institución para acompañar, apoyar y buscar soluciones para aquellas familias que no pueden hacer frente a sus deudas hipotecarias y corren el riesgo cierto de quedarse sin su vivienda. En toda la legislatura pasada, conseguimos que no hubiera ningún desahucio en nuestra ciudad consecuencia de esos impagos hipotecarios. Ayer mismo nos declaramos ciudad libre de desahucios y nuestra voluntad es seguir trabajando pegaditos a los colectivos que más nos necesitan. Esta tercera referencia le va a gustar a Iñaki Arriola, seguro, porque fue él en su mandato cuando se inició. La Universidad de Navarra,
acaba de finalizar un estudio donde concluye que somos la tercera ciudad de toda España, junto con Barcelona y Bilbao, que más estamos invirtiendo en accesibilidad. Aunque si el cálculo se hiciera en el ratio inversión habitantes, seríamos los primeros. Pero bueno, lo importante es que reconoce el enorme esfuerzo que se está realizando para facilitar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Más de 40 tramos de escaleras y rampas mecánicas, más de 12 ascensores en vía pública para una población de escasamente 27.500 habitantes dan fe de ello. Y por último, nuestra clara apuesta por las energías renovables, por las energías alternativas como una oportunidad de diversificación económica de nuestro tejido productivo que no podemos desaprovechar. Pedro, has visitado Techniker, has comprobado que tenemos un centro tecnológico de última generación y que apuesta por acompañarnos, por acompañar a nuestras empresas en la búsqueda de la diferencia, de la innovación tecnológica como una estrategia para salir de la crisis. Pero es que además tenemos a través de la UPV el único centro de toda Europa que imparte la titulación de Ingeniería en Energías Renovables, la única de toda Europa. Como ves, Pedro, tenemos una ciudad de primera y, por tanto, no podía faltar un equipo de fútbol también en primera. La verdad es que eso tampoco es mérito nuestro, pero sí de una sociedad como la ibarresa que es capaz de hacer las cosas de otra manera y encontrar el éxito también. Estos han sido algunos de los logros de nuestra ciudad, pero no tengo ninguna duda que si estuvieran aquí conmigo mis compañeros, los alcaldes socialistas de Irún, de Zumárraga, de Pasajes, de Lasarte, de Ermua, de Portugalete, de Moreda o de Nanclares, nos contarían los logros en sus municipios, porque muchos han sido, seguro, y porque representan una forma de hacer política de los socialistas vascos. Una forma de hacer política basada en cuatro pilares. Compromiso y trabajo, mucho trabajo. Cercanía con los más desfavorecidos. Escuchar a la ciudadanía. Un proyecto de izquierda serio, real y ejecutable. Pedro, eres una persona comprometida, dispuesta a trabajar y darlo todo por sacar el país adelante sin dejarse a nadie en el camino. Eres cercano y sabes escuchar a tus conciudadanos. Tienes un proyecto de izquierdas serio, real y ejecutable. Y es verdad que queda mucho trabajo por hacer de aquí al 20 de diciembre, pero como una vez dijo Denis Itxaso, a él le hubiera gustado ser el alcalde de Guipúzcoa. No tengo ninguna duda que tú serás el próximo alcalde de España. Y ese va a ser nuestro objetivo de aquí al próximo 20 de diciembre. Pero a partir del 21 hay que empezar a trabajar para que el próximo año nuestra compañera y secretaria general Idoia Mendia será la primera mujer lehendakari de la historia de nuestro país. ¡Idoia! Cumpleaños. No podía tener mejor fiesta de cumpleaños que esta, con este teatro repleto de ibarreses y ibarresas aquí en el corazón de Guipúzcoa. Pedro, qué mejor compañía, ¿verdad?, para celebrar el cumpleaños. Es que ricasco benetan, bihotzez. Qué poco falta, Pedro. Ya no te queda nada. En menos de dos meses, estará el cambio ya en España. Para que seas el nuevo presidente de este país, que te necesitamos. Lo estamos esperando todos y todas, especialmente aquí en Euskadi. El 20 de diciembre va a ser el día del cambio. Y tenemos la fecha marcada en rojo en nuestro calendario. Es el inicio de un nuevo tiempo en este país. El tiempo de Rajoy que llega a su fin.
Han sido 4 años muy largos, 4 años de duros recortes, de laminación de derechos y libertades, 4 años de sacrificios injustos, 4 años de Gürteles y de Bárcenas, de sobres y de despidos en diferido, 4 años de mentiras y de manipulaciones, de un gobierno que ha pensado exclusivamente en los suyos y para los suyos, y que se ha olvidado de las clases medias y de las clases trabajadoras. 4 años de retroceso para España, pero también para Euskadi. Pero ya han cambiado las tornas, Pedro. La sociedad ha demostrado estar ya harta del Partido Popular y nos está pidiendo a los socialistas que tomemos las riendas de esta situación. Nos lo pidió el pasado 24 de mayo y hoy estamos gobernando en miles de ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas españolas, dando un giro a las políticas sociales de este país, como aquí en Euskadi, donde ya sabéis que hemos frenado el copago farmacéutico, donde hemos hecho que la vivienda sea un derecho garantizado para todos y hemos garantizado también que nadie que no pueda pagar la luz no tenga una ayuda. Estamos apostando por el empleo, ayudando a los que menos tienen, reforzando la educación y la sanidad y devolviendo a nuestras instituciones esa sensibilidad que les ha faltado en los últimos años. Esa es la razón de ser de nosotros, de los socialistas. Para eso estamos en política y estamos de nuevo en marcha, berriro ere, martxan gaude. Y hoy surge aquí de nuevo un partido socialista renovado y rearmado, dispuesto a tomar de tu mano, Pedro, el cambio y el liderazgo de esta sociedad. Porque hay que reparar los daños que ha hecho la política neoliberal del Partido Popular. Eta gure momentua heldu eginda, gizarte honen lidergoa hartzeko momentua heldu da, Rajoyren politika injustokin amaitzeko momentua, murrizketekin amaitzeko momentua ere heldu da. Herri honetan, askatasunezko eta berdintasunezko aro berri bat irekitzeko momentua heldu da Pedroren eskutik. Y no sé si lo sabes. Decía que no sé si lo sabes, Pedro, pero en este camino a la Moncloa que has empezado, hoy has venido a parar a un lugar muy especial. Te lo ha dicho ya el alcalde. Eibar tiene un grandísimo significado para los socialistas. Aquí se celebró en febrero del 76 el primer mitin del PSOE, el primer acto de los socialistas en libertad. Y ahí estuvieron muchos de los que están aquí presentes, pero también Felipe y Alfonso. Y todavía quedaba un año para la legalización de nuestro partido. Y todavía quedaban por venir las primeras elecciones. Y todavía quedaba aprobar la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía de Guernica. Y todavía, aún más, quedaba lo más importante, que los socialistas llegásemos al gobierno para transformar España y hacer que no la conociese ni la madre que la parió, como decía Alfonso Guerra. Y hoy es un día muy especial, no porque sea mi cumpleaños, sino porque mañana es la víspera de mañana, del día 28 de octubre de 1982. Esa fecha que está con letras de oro en la historia de nuestro partido. Una fecha especialísima. El comienzo de todo lo que estaba por llegar. El comienzo de nuestros mejores años de progreso y libertad, que nos permitieron construir los servicios públicos y dar el salto a la modernidad en este país. Que nos permitieron también dejar atrás la oscura noche del franquismo y entrar en la Europa de la igualdad. Todo eso lo hicimos los socialistas y todo eso llegó de la mano de un gobierno socialista y nos toca de nuevo ponernos al frente de ese barco. Nos toca de nuevo liderar las profundas reformas que necesita España. Hoy nos toca de nuevo repensar nuestra economía, nuestras instituciones, nuestros servicios públicos y hoy, como ayer, nos toca a los socialistas ponernos al frente del Gobierno de España para liderar las grandes transformaciones que necesita esta sociedad. Este año 2015 tiene que ser el nuevo 1982 para los socialistas. El nuevo. El nuevo año del cambio, Pedro. El nuevo tiempo de las oportunidades.
y de tu mano, Pedro, yo estoy segura de que lo vamos a conseguir, claro que sí. Necesitamos un presidente que afronte los retos del futuro de este país. Un presidente que mire a los problemas de este país y no a los de su partido. Que fomente la igualdad entre ciudadanos y no la diferencia entre territorios. Un presidente que piense en los grandes desafíos que tenemos como sociedad y que plantee reformas para solucionarlos. Un presidente que ofrezca un proyecto de modernización y progreso como el que representas tú, Pedro. Mimia tamabost urte hau, laurogeta bia izan behar da guretzat. Espainia goitik bera aldatzeko urtea izan behar da. Gure gizartean erreforma sakonak hasteko urtea. Eta euskaldunok ere aldaketa honen zain gaude. Euskaldunok ere Espainiako gobernu sozialista baten zain gaude. Presidente sozialista batekin, euskal gizarteari ondo dijoalako. Gure historian izan ditugun lorpen guztiak gobernu sozialista baten etorri dira beti, beti. Sí, decía que también en Euskadi necesitamos que este año sea un nuevo 1982. También en Euskadi necesitamos el cambio liderado por el PSOE, porque a Euskadi le ha ido muy bien siempre que ha gobernado el Partido Socialista en España. Las mejores páginas de nuestra historia reciente de Euskadi se han escrito cuando había gobiernos socialistas en España. Los grandes proyectos de transformación y modernización de Euskadi han estado impulsados por gobiernos socialistas en Madrid. Nuestro autogobierno, el Estatuto y el Concierto tienen firma socialista. Los grandes proyectos empresariales, la reconversión industrial, la construcción de nuestros servicios públicos, la modernización de Euskadi tienen firma socialista. El fin de ETA, ese gran sueño de libertad de todos nosotros, tiene firma socialista. Porque fuimos nosotros, los socialistas vascos, los que durante años estuvimos peleando por esa libertad. Porque no fue posible alcanzarla hasta que hubo gobiernos socialistas en Euskadi y en España que lo dieron todo por la libertad de este país. Gracias, Patxi, y gracias también a José Luis Rodríguez Zapatero. Sin vosotros no hubiese sido posible. Las grandes conquistas de Euskadi tienen sello socialista y en el futuro lo van a seguir teniendo de la mano de un presidente socialista con Pedro Sánchez de presidente. Y termino ya. Te lo he dicho, Pedro, estás en un lugar muy especial. Eibar se ha adelantado siempre a los grandes acontecimientos de este país. Aquí se izó la bandera republicana un día antes que en el resto de España. Aquí estuvo Felipe también antes de su victoria en 1982. Aquí estuvo también Patxi con Felipe en el año 2009, antes de las elecciones del cambio en Euskadi. Este que tenemos hoy, es nuestro particular teatro de los sueños, la primera etapa de todas nuestras grandes conquistas. Estás cumpliendo un trámite que tiene que hacer todo presidente socialista antes de llegar al gobierno. Y hoy, hoy te llevas el aval de los socialistas vascos para ganar esas elecciones y abrir un nuevo tiempo en España. Ya nada nos puede salir mal, ya nadie nos puede parar a los socialistas. Contigo, con la fuerza de los socialistas y con el apoyo de una gran mayoría de ciudadanos, vamos a provocar ese cambio tan necesario en España. Es tu tarea, Pedro, pero también es nuestra tarea y lo vamos a conseguir. Adelante, Pedro. Bien, Gabón, eskerrik asko, amigos y amigas. Gracias, socialistas vascos. Gracias, Eibar, gracias, alcalde, gracias, Idoia, por vuestras palabras. Mirad, el pasado domingo celebramos el 165 aniversario del nacimiento de nuestro fundador, de Pablo Iglesias.
Nosotros podemos decir alto y claro, como aquí se ha dicho por parte del alcalde y de Idoia, que somos miembros, militantes, simpatizantes, socialistas de corazón, con o sin carnet, los que estáis aquí presentes. Somos miembros orgullosos del partido más importante de la historia de nuestro país. Nosotros fuimos perseguidos, como decía Idoia, durante la larga noche franquista y renacimos precisamente para restablecer la libertad y la convivencia, la democracia en el conjunto del país. Si uno mira hacia atrás, nosotros somos herederos de hombres y mujeres que se unieron como nosotros nos unimos hoy aquí, que se respetaron como nosotros nos respetamos hoy aquí, que pusieron en común toda su fuerza y toda su inteligencia para abordar una enorme tarea de cambio y cambiar la historia de nuestro país. Así que nosotros hemos caminado a hombros de trabajadores y trabajadoras anónimos, pero también de grandes referentes del País Vasco socialistas, como Indalecio Prieto, Fernando Mújica, Fernando Buesa, Ernest Lluch y también Enrique Casas y tantos compañeros y compañeras que seguimos llevando en nuestro corazón y en nuestra memoria. Así que, en honor a todos ellos y por justicia, yo voy a reivindicar todo ese tiempo de vida, el tiempo de vida de millones de españoles y españolas, de millones de vascos y de vascas, que junto con los socialistas hicimos posible aquel lema del principio de la democracia, amigos y amigas. Y es que socialismo, si es algo, es libertad. Es libertad. Y digo todo esto, y aquí lo sabéis muy bien, en el País Vasco, porque lo habéis padecido, que ahora vienen muchos dando lecciones de patria y patriotismo, y luego confunden patria con su patrimonio y se lo llevan a paraísos fiscales. Pero ser patriota, amigos y amigas, no es reivindicar tu patria frente a los demás. Mirad lo que ha pasado en Cataluña. Ante el desafío secesionista, yo le digo a la mayoría de catalanes y al conjunto de españoles que tengamos confianza, porque vamos a ganar al secesionismo, ¿sabéis cómo? Con la fuerza de la ley y la fuerza de la política, con la fuerza de la reforma y la fuerza de la convivencia. Así vamos a ganar al secesionismo en Cataluña. Y mirad, para los socialistas es claro dónde está la patria. Nuestra patria está en las aulas de los colegios públicos, en las habitaciones de los hospitales públicos, en las residencias para mayores dependientes, en las becas de los estudiantes, en las pensiones públicas de nuestros mayores. Ahí es donde está la patria de los socialistas, en los pisos de acogida para las mujeres víctimas de la violencia de género. Ahí, y no en ningún otro lugar, está la patria de los socialistas. Porque nosotros lo que queremos hacer es construir un futuro para la mayoría de españoles, para los cuales Mariano Rajoy no tiene nada que decir. No sé si le visteis ayer, imagino que pocos, porque los índices de audiencia de la entrevista que le hicieron en Radio Televisión Española fueron bastante bajos, ¿no? Pero ayer, no sé si visteis a un Rajoy encantado de haberse conocido a sí mismo. Todo lo ha hecho muy bien. No hay nadie que se haya quedado, digamos, retrasado como consecuencia de las políticas, los recortes que ha hecho. Yo, mira, yo os digo, si hay que resumir en tres palabras cuál es el legado que deja Rajoy, es el paro, es la desigualdad y es la corrupción. Los tres, paro, desigualdad y corrupción. Habréis visto, amigos y amigas, que una de las cosas más importantes que ha dicho y ha aportado Mariano Rajoy durante estos 4 años de presidente del gobierno al pensamiento político español es aquella frase que ya se ha hecho famosa, de decir aquello de un vaso es un vaso y un plato es un plato. Pero escuchad. No sé por qué os reís. Es un pensamiento político importante. Es un paso hacia adelante por parte de Mariano Rajoy importante. Y os voy a decir por qué. Porque ha reconocido algo que me parece fundamental. Y es que ha reconocido de una vez por todas que en castellano hay que llamar a las cosas por su nombre. Y
Y el problema es que durante estos últimos 4 años Mariano Rajoy ha sido el maestro del eufemismo. Por ejemplo, ¿sabéis cómo ha tildado a los recortes injustos que ha practicado en el estado del bienestar? Pues austeridad. Ha llamado flexibilidad a su injusta reforma laboral. Ha dicho que la subida de impuestos que ha practicado la clase media y trabajadora de este país era un recargo temporal de solidaridad y que la injusta amnistía fiscal, que al final ha beneficiado a algunos familiares de Pujol y también a Bárcenas, a Rato, a Granados y a todos sus amiguitos del alma, era, bueno, pues al final la activación de algunos recursos ocultos que había en el extranjero. Por eso, amigos y amigas, cuando él dice un plato es un plato y un vaso es un vaso, lo que está reconociendo es que a las cosas en castellano hay que llamarlas por su nombre. Y él es el peor presidente de la democracia que hemos tenido. Eso es lo que hay que decir. Y así se lo dicen los españoles, con las peores valoraciones que ha tenido un presidente del gobierno en la historia de toda la democracia. Por eso, amigos y amigas, estas elecciones son decisivas. Lo ha dicho antes Idoia y yo lo comparto. No solamente tenemos el desafío de la secesión, tenemos también desafíos que nos afectan en primera persona como sociedad, como una España del siglo XXI. Tenemos el desafío de la desigualdad. Tenemos el desafío de cómo abordar la era de la globalización y los efectos que va a tener sobre la industria y sobre el empleo y sobre la forma de crecer como país. Tenemos el desafío también del cambio climático. Y a todos esos desafíos hay dos tipos de actitudes. Tenemos la actitud de la derecha, que ya sabemos cuál es, la de apelar al miedo, la de intentar atenazar a la sociedad para que se resigne, para que se paralice, para que se inmovilice. Y en cambio hay otra actitud, que es la actitud de los socialistas. Es la actitud valiente, con coraje, porque la envergadura de los desafíos a los socialistas no nos atemoriza ni nos paraliza. Al contrario, nos motiva, amigos y amigas, nos motiva. Por eso, nosotros lo que vamos a hacer en esta campaña no es ni apelar al miedo, ni descalificar, ni introducir debates que agranden la brecha de desconfianza que existe entre los españoles. Nosotros vamos a hablar de soluciones frente a las amenazas, vamos a hablar de propuestas y de esperanzas frente al discurso del miedo del Partido Popular. Porque lo que nos mueve a los socialistas, y por eso un día todos los que estamos aquí presentes cruzamos el umbral de la Casa del Pueblo en la que nos afiliamos, es transformar un sistema injusto en el cual el 1% de la población más rica acumula igual patrimonio y riqueza que el 99% restante. A nosotros nos mueve, amigos y amigas, acabar con la desigualdad salarial entre los hombres y las mujeres. Y nos mueve también acabar de una vez por todas con los paraísos fiscales. Por eso nosotros, amigos y amigas, existimos. Y mirad, un gran socialista, Fernando de los Ríos, dejó escrito que la revolución pendiente en nuestro país es la revolución del respeto. Y esa revolución del respeto es la que yo pienso poner en marcha a partir del 20 de diciembre si todos los españoles me dan su confianza para poder ser elegido el próximo inquilino de la Moncloa. Una España que se respete a sí misma y que sea respetada por los demás. ¿Y eso qué significa? Pues mirad, significa que lo primero que tenemos que hacer es respetar el valor del trabajo. Y eso significa derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Un nuevo estatuto de los trabajadores que haga cosas tan evidentes, tan justas, como que haya que subir el salario mínimo interprofesional en 8 años al 60% del salario medio en nuestro país. Que acabe con la figura de los falsos autónomos, que seguro que algunos de vosotros estáis aquí presentes, que sois trabajadores por cuenta ajena, pero que en cambio os veis obligados a cotizar a la Seguridad Social como si fueseis trabajadores autónomos. Y yo os digo que en ese nuevo Estatuto de los Trabajadores llamaremos a las cosas por su nombre y los trabajadores autónomos económicamente dependientes dejaréis de serlo para que los empleadores paguen la cotización social que ahora mismo vosotros tenéis que contribuir a la Seguridad Social. Haremos cosas tan sencillas, tan evidentes en ese nuevo Estatuto de los Trabajadores que aquellos trabajadores que estén contratados en una empresa y cobren 100, y en esa misma empresa si hay contratados, o mejor dicho, subcontratados por esa misma empresa, que en lugar de cobrar 100 cobran 70, cobréis también 100. Es decir, en el mismo centro de trabajo estéis contratados o subcontratados, cobraréis lo mismo. Eso es lo que vamos a hacer los socialistas. Haremos cosas, amigos y amigas. Haremos cosas.
como que haya también que respetar a aquellos españoles y españolas que están desempleados. Ayer yo escuchaba a Mariano Rajoy presumir de que no había tocado la cobertura por desempleo, pero ¿cómo puede mentir tan descaradamente si ha caído 30 puntos en lo que lleva gobernando el Partido Popular durante estos últimos 4 años? Mirad, hace unos meses yo me encontré con algunos trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de Empleo en Cantabria y me decían lo siguiente, que había muchas de esas trabajadoras funcionarias que no paraban de llorar a lo largo del día porque tenían que decirle a muchos desempleados a los cuales se les acababa la cobertura, muchos de ellos mayores de 50 años, que ya no tenían ningún tipo de prestación y que en consecuencia se quedaban sin ningún tipo de ingresos. Y que veían en el rostro de aquellos desempleados de larga duración mayores de 50 años la angustia, y que por eso lloraban las funcionarias. Pues os digo lo siguiente, aquellos desempleados que tengan más de 52 años y a los cuales ha quitado la prestación el gobierno del Partido Popular, que permitía su tránsito a la jubilación, os digo que recuperaremos esa prestación en cuanto lleguemos al gobierno. Una revolución también del respeto para con las mujeres, que deben de cobrar lo mismo que sus compañeros varones y que sobre todo impulsemos y recuperemos la ley de lucha contra la violencia de género que ha sido apartada por el Partido Popular, porque se ha llevado la violencia de género en nuestro país desde el año 2003 hasta la actualidad, que sepamos, más de 800 mujeres, y un país decente no puede permitir que exista violencia de género. Un país que respete también a sus jóvenes. El otro día, hablando con algunos profesores universitarios de Castilla-La Mancha, en Toledo, me decían que durante estos últimos años han visto algo que pensaban que no iban a volver a ver con sus ojos. Y es algunas familias ver a sus hijos, estudiantes universitarios, algunos de ellos tener que renunciar como consecuencia de la subida de las tasas universitarias. Muchos de los jóvenes que estáis aquí presentes y que sois estudiantes universitarios lo habréis sufrido en primera persona. Pero los recortes en becas que ha practicado el Partido Popular han significado lo siguiente, que si hasta 2011... es decir, hasta el momento en el que nosotros dejamos el gobierno, la beca universitaria podría suponer en torno a 7.000 euros, hoy supone 4.000 euros. Y quiero deciros a los jóvenes que la propuesta que vamos a hacer los socialistas es convertir las becas en un derecho que podáis denunciar en caso de incumplimiento ante los tribunales para que se os garantice. Porque nosotros creemos en la igualdad de oportunidades. Y yo les pido a los jóvenes que para el próximo 20 de diciembre ni sean la generación olvidada ni la generación perdida, que seáis la generación recuperada en ese gran cambio político, económico y social que vamos a liderar los socialistas a partir del próximo 20 de diciembre. Una España que respete también a sus mayores. Sí, que respete también a sus mayores. Dice Rajoy que, en fin, que os ha garantizado el poder adquisitivo. ¿Cuántos os han subido la pensión? Un euro, ¿no? Un euro. ¿Y la luz? ¿Y los copagos? ¿Y las ayudas que tenéis que prestar a vuestros hijos y a vuestros nietos? Con Rajoy, amigos y amigas, los pensionistas también viven peor y vamos a mejorar vuestras condiciones de vida en cuanto lleguemos al gobierno. El otro día me encontraba un pensionista que me decía que tenía una mujer, que su mujer era enferma de Alzheimer y que antes, como consecuencia de la ley de dependencia, hasta el año 2011 estaba cobrando en torno a 420, no mucho, pero eran 420 euros al mes que cobraba como consecuencia de la ley de dependencia. ¿Sabéis cuánto cobraba hoy? 22 euros. De 426 a 22 euros.
pues también vamos a recuperar por decencia y dignidad la ley de dependencia en cuanto a que nos haya llegado. Y un país también que respete a aquellos que no tienen nada, porque desgraciadamente en nuestro país hay mucha gente que vive en la pobreza. Cuando salgamos de aquí, estoy convencido de que cuando lleguéis a vuestros barrios os vais a encontrar a personas que están buscando comida en los contenedores de basura. En comedores sociales, de organizaciones no gubernamentales, de ayuntamientos, de entidades caritativas, hay personas que se sientan y que comparten mesa de todo tipo, de toda profesión. Hay 2,5 millones de niños y niñas que sufren riesgo de pobreza infantil en nuestro país. Por eso nosotros vamos a aprobar un ingreso mínimo vital para esos 750.000 hogares en nuestro país que no tienen ningún tipo de ingreso. Eso es lo que vamos a hacer. Y me diréis, bueno, Pedro, esto está muy bien, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Porque esto es lo que dice el Partido Popular, ¿no? ¿Cómo se van a pagar las cosas? Bueno, os voy a decir lo siguiente. El Partido Popular ha aprobado una reforma fiscal que ha hecho lo siguiente. Ha hecho que aquellos contribuyentes que ganan más en el impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, aquellos que declaran más de 600.000 euros al año, tengan un ahorro medio, como consecuencia de esa bajada de impuestos que dice Rajoy ha hecho a la mayoría de españoles, bueno, pues estos de los que ganan más de 600.000 euros van a tener un ahorro medio de en torno a 72.000 euros al año. Aquellos que ganan menos en el impuesto de la renta de las personas físicas, que declaráis menos en el impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, el 40% de los contribuyentes, es decir, 8 millones de españoles y españolas, el ahorro medio que os va a suponer esta rebaja fiscal de Rajoy es de 52 euros. Así que repito, 72.000 frente a 52. Amigos y amigas, no es la crisis económica, es un gobierno y una derecha que intenta justificar todos sus recortes y la construcción de un modelo de desigualdad en nuestro país detrás de la crisis económica. Y por tanto, claro que se pueden hacer otras cosas. La derecha nos pretende decir y pretende hacernos convencer de que tenemos que elegir entre crecimiento y bienestar, y no es cierto. De que tenemos que elegir entre crecimiento y educación, y no es cierto. De que tenemos que elegir entre crecimiento y medio ambiente, entre crecimiento y dependencia, y nada de eso es cierto. La derecha pretende que nos resignemos a tener que elegir entre crecimiento y derechos de ciudadanía. ¿Y sabéis lo que nosotros decimos? Que por ese trágala el Partido Socialista Obrero Español no va a pasar. No va a pasar. Que hay otra forma de crecer, que combina cohesión y derechos con crecimiento, que respeta el medio ambiente, que pone en pie la educación pública, la sanidad pública y la ley de dependencia. Y por cierto, también un país que se respete a sí mismo es un país que tiene que respetar las instituciones y también tiene que poner fin a la corrupción. Y yo os lo digo claramente, soy un político limpio que dirige un partido limpio y que aspira a liderar un gobierno limpio. Y por tanto no me va a quebrar ni me va a temblar el pulso en echar a ningún corrupto en cuanto se cruce por mi camino. Ninguno. Ninguno. Esa también es una diferencia que tenemos con el Partido Popular. Amigos y amigas, antes lo decía Idoia y también el alcalde. Mirad, nosotros, si tuviéramos que echar la vista atrás, diríamos que la educación pública gratuita y universal, que la sanidad pública gratuita y universal, que la ley de dependencia, que las pensiones no contributivas, que la ley de lucha contra la violencia de género, que la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que el salario mínimo interprofesional y su subida, que las pensiones no contributivas, que hasta el fin de ETA tienen unas siglas que son las del Partido Socialista y unos nombres como el de Pachi López, que fue el de la Academia de la Paz. Lo digo esto, amigos y amigas, porque tenemos que decir alto y claro que los avances en derechos, en libertades y la transformación de España siempre, siempre han tenido la letra, el puño, la firma del Partido Socialista con gobiernos socialistas y tras victorias del Partido Socialista como la que vamos a tener el próximo 20 de diciembre. Y que nosotros miramos hacia atrás con orgullo de todo aquello que hemos construido junto con millones de españoles, pero que sobre todo miramos con ambición hacia el futuro. Por eso, amigos y amigas, yo os propongo que en esta campaña hablemos del futuro. Que hablemos de la España de las oportunidades para nuestros jóvenes que no olvidan a los mayores de 45 años. Que hablemos de la igualdad entre hombres y mujeres.
Que hablemos de la España que acabó con la pobreza infantil, que acabó con los desahucios, que acabó también, amigos y amigas, con la violencia de género. Que hablemos también, amigos y amigas, de la España de la ciencia, de la educación, de la innovación, como he visto aquí en Eibar. Que hablemos, amigos y amigas, de la España laica, sí, laica. ¿Por qué no vamos a poder tener una España laica? Que hablemos, amigos y amigas, de la España de los derechos, de la España de las oportunidades y de la España de las libertades que vamos a construir a partir del próximo 20 de diciembre. Así que, de corazón, ánimo y a ganar, porque merecerá la pena poner fin a los gobiernos de Rajoy y abrir un nuevo tiempo político de derechos, de oportunidades y de libertades. Muchísimas gracias.